Agradecemos el interés que han mostrado todos por asistir a este evento. Esperamos que sea del interés y que sea muy enriquecedor para todos ustedes. El primer punto que tenemos en el orden del día es la mesa de instalación, que será presidida por el senador Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal, Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, Julio Gaitán, director del programa de doctorado de la Universidad del Rosario, doctorado en Derecho, y Andrés Morales, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Para la Fundación Carisma es un honor y un placer estar en esta conferencia frente a todos ustedes, presentando no solamente a Toby y a nuestros demás invitados internacionales, sino también el tema, poniendo sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los derechos humanos en un entorno altamente influenciado por la tecnología. Cuando planteamos hacer este proyecto, fue muy interesante ver cómo desde diferentes espacios el mismo tema podía tener visiones muy contrastantes. Los archivos, las bibliotecas, los artistas, las universidades, etcétera, cada uno, las propias empresas, cada uno parece tener una visión distinta, y es probable que hoy seamos incapaces de cubrir todas esas visiones. Quizás lo único que podamos poner sobre la mesa es el tema y llevarlos o dejarlos a ustedes con la reflexión sobre cómo aproximarlo. La forma como fue diseñado el programa es exactamente esa. Primero, en la mañana, presentar el tema de los derechos humanos como un eje central que debe guiar las futuras regulaciones en el país. Tenemos a Toby Mendel acompañado de un panel en el que quisiera resaltar la presencia de Andrea Bonet, una de las personas que atiende por Colombia los compromisos de la agenda internacional de la Cancillería en estos temas. Por supuesto, cada uno de los demás panelistas van a aportar su visión, y les agradecemos su presencia, a Fabiola, a todos los demás. En la tarde hemos concentrado la agenda en temas un poco más relacionados con derecho de autor, porque es el tema que en este momento está en juego en el Congreso. Pero esperamos poder continuar con otros temas relacionados, como lo son la protección de datos, el tema de vigilancia, los archivos, la relación entre memoria y derecho de autor, etc. Pero eso, pues, espero sean objeto de futuros encuentros. El marco adicional que tiene esta conferencia es el de los diálogos con el gobierno, quien ha abierto espacio para que la sociedad se presente en mesas de trabajo con el Ministerio de Comercio específicamente. Los comentarios a lo que fue conocido como el proyecto 306 durante la legislatura pasada y que busca reformar el derecho de autor. Sobre el proceso ya hay un poco los avances, será Andrés quien les comente, puesto que hemos armado una alianza de alrededor de Repatodos para hacer el trabajo con sociedad civil, a la que invito a todos ustedes a participar. Por favor, si necesitan más información, todos los que tenemos esta escarapela somos organizadores y podemos hablarles de las mesas de trabajo y del rol que puede jugar la sociedad civil en esas mesas. No quiero profundizar más, quiero dejar simplemente el mensaje de la necesidad de hacer que el discurso de los derechos humanos penetre una discusión importante sobre regulación en cualquier entorno que tenga que ver con tecnología. Cedo ahora la palabra a Julio Gaitán, con el agradecimiento por el espacio que ha abierto la universidad a esto. Y por favor, disculpen, no puedo dejar de mencionar también el agradecimiento por la presencia del senador Galán acá, una de las personas que durante las discusiones de la ley Lleras fue capaz de detener la máquina de aprobación a pupitrazo para escuchar a la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y por el papel que en estos 2 años ha jugado. Le cedo la palabra a Julio. Muchas gracias, Carolina, a la Fundación Carisma, a todos los patrocinadores, por haber escogido este escenario de la Universidad del Rosario para esta discusión.
en la que se involucran temas muy grandes acerca de la construcción de densidad democrática en nuestra sociedad para contener los peligros que acechan a nuestras libertades y de los cuales no somos conscientes. Y este escenario, esta construcción de escenario y este evento creo que son un campanazo para nuestra sociedad, para alertarnos, para hacer crecer esta ola de sociedad civil que efectivamente ha logrado contener avances indiscutidos en las trabas, en las limitaciones que se ven venir a nuestros derechos, que se ven venir pero que ya están acá, para limitar nuestra libertad de expresión, para limitar, en fin, todas nuestras libertades. Así que para la Universidad del Rosario es un motivo de gran alegría y por supuesto que agradecemos a los sponsors, a nuestros invitados, profesor Yatzi, profesor Mendel, senador Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí acompañando este proceso y tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo a nuestros panelistas y en especial a nuestros invitados internacionales. Yo quisiera resaltar la importancia de este foro que se da en momentos donde en el país se vienen discutiendo una serie de iniciativas políticas y regulaciones que afectan el uso de Internet y que de alguna manera regulan también el uso de derechos fundamentales en la red. Recordemos que en 2011 fue aprobada la Ley de Inteligencia, que fue declarada constitucional por la Corte y donde se le dieron ciertas facultades a las autoridades para tener acceso al espectro electromagnético y de alguna manera poder afectar la privacidad de las personas. Y ahora nos vemos en la discusión de la cuarta versión de lo que llamamos la ley Lleras. Sin duda reconocemos positivamente el tono y la disponibilidad que ha tenido el gobierno para ampliar esta discusión, donde ha abierto las puertas a oír comentarios, observaciones y sugerencias. Vemos que es una actitud muy distinta a la que se plantearon en anteriores ocasiones, pero esperamos, por supuesto, que esos espacios efectivamente sirvan para construir una ley que efectivamente garantice los derechos fundamentales en los temas que ahí se discuten. Esperamos que estos espacios que se vienen dando no terminen de alguna manera simplemente legitimando un proyecto de ley que el gobierno ya tiene listo. Quisiéramos resaltar una vez más la importancia que ha tenido el Internet para la libertad de expresión, la posibilidad de diversificar, ampliar y dar mayor pluralismo de voces, y recordar que hoy nos encontramos en escenarios donde si bien se puede potencializar la libertad de expresión a través de Internet, también estamos en escenarios donde el Internet se puede convertir en una herramienta de control gubernamental y de desproporcionada restricción a los derechos fundamentales. Sin duda, hoy este foro y los panelistas que nos acompañan nos darán mayores elementos, mayores visiones y mejores argumentos para seguir dando un debate que enriquezca un tema que es vital para todos los ciudadanos. Muy buenos días a todas y todos. Quiero agradecer
la invitación que me hizo la Fundación Carisma, Red para Todos, o Red para Todos. Y especialmente quiero hacer un reconocimiento a Carolina Botero. Realmente con Carolina nos conocimos a raíz de la primera ley Lleras, el primer proyecto que hubo de ley Lleras. Establecimos contacto, establecimos una relación y poco a poco, a través del diálogo, fueron surgiendo algunas ideas. Y yo en este momento estoy trabajando en el Congreso un proyecto de ley de inspiración de una idea que ella me dio, porque yo sí le quiero dar el reconocimiento a Carolina de que fue ella, en una conversación que tuvimos en Brasil, una comida muy agradable entre los dos, me dio la idea de hacer este proyecto de ley que está a punto de convertirse en una realidad y que yo creo que eliminaría la brecha digital que tienen 1.300.000 colombianos en este momento ciegos y de baja visión, que no acceden a internet porque no tienen un software lector de pantalla que les permita acceder al conocimiento, al entretenimiento, a la cultura, a la información. Y gracias a este proyecto de ley que le ordena al MINTIC, al Ministerio de las Técnicas de la Información y de la Tecnología de la Comunicación, no solamente comprar la licencia del software, sino masificar ese software y ponerlo a disposición gratuita en bibliotecas públicas, en establecimientos de educación superior, en colegios, en cafés internet, y que además la gente lo pueda descargar también en línea de manera gratuita, pues ese proyecto va a permitir que 1.300.000 colombianos que hoy tienen absolutamente limitada su capacidad de acceso al conocimiento y a la información, lo puedan hacer. Hoy en día un estudiante universitario ciego en Colombia tiene que conseguirse una persona, amiga, compañera, que durante todos los años de carrera le lea los libros, le lea los documentos, le lea los trabajos para cumplir con los requisitos académicos y poderse graduar. Entonces, pues yo estoy liderando este proyecto, soy autor de este proyecto, pero la autora intelectual del proyecto, yo lo quiero decir acá de manera pública y reconocerlo, es Carolina, que fue quien me habló del tema, quien me sensibilizó sobre el tema y quien me dio la idea de trabajar en él. Estamos en tercer debate de ese proyecto, le falta debate en Cámara, Comisión de Cámara, y debate en plenaria de Cámara para convertirse en ley de la República y sea sancionado por el Presidente de la República. Nos ayudaría mucho ustedes en las redes, que son tan activos, para que los congresistas de la Comisión Sexta de Cámara puedan, digamos, agilizar el trámite del proyecto y sacarlo rápidamente, porque realmente perdimos todo el semestre pasado haciéndoles lobby a los congresistas de la séptima, pero no hubo ponencia sino hasta el final de la legislatura. Entonces, hay mucha voluntad de parte de ellos, ya está radicada la ponencia, ya está en el orden del día también, pero en estos días enviarles mensajes a esos representantes a la Cámara de la Comisión Séptima sería bastante útil para agilizar el trámite del proyecto. Yo brevemente quería mencionar que este evento pues va a ser muy importante para contar con varios insumos sobre temas que se están discutiendo relacionados con la inteligencia, la contrainteligencia, sobre todo los aspectos técnicos de la inteligencia y la contrainteligencia y cómo se usan para invadir a veces el espacio de la privacidad y de la intimidad de las personas indiscriminadamente. Tenemos además un caso peculiar en Colombia para las personas de fuera del país que están acá presentes, y es el caso de los taxistas que fueron vinculados con el asesinato de un agente de la DEA recientemente, que fue víctima de un paseo millonario en donde Estados Unidos está pidiéndolos en extradición porque supuestamente los computadores o el iPad que tenía este señor contenía información que compromete
o pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces es bastante curioso que nos los pidan en extradición mientras se descubre que con Snowden venían haciendo aparentemente espionaje ilegal en Estados Unidos, en Colombia, y hasta ahora Estados Unidos pues no nos ha dado explicaciones a los colombianos y al gobierno colombiano sobre si ese espionaje se dio en cooperación con el gobierno colombiano, si sabía el gobierno colombiano o no sabía. Entonces pues es bastante curioso que nos pidan en extradición a los taxistas por poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y aún no sepamos qué fue lo que pasó con los casos de espionaje acá que se han revelado por el caso Snowden. Y ya para terminar, porque me alargué mucho, mil disculpas, que yo sé que era un saludo corto de introducción, quería resaltar algo que dijo Carolina que me parece muy importante y tiene que ver con el proceso de paz. Yo creo que las redes sociales en Colombia y en muchos países, pero en Colombia lo quiero resaltar, se han convertido en un mecanismo democrático muy importante de fortalecimiento de la organización de la sociedad civil y de fortalecimiento de la oposición, que es fundamental que estas dos instituciones democráticas fundamentales puedan tener cada vez más garantías, más fuerza, más apoyo. Y en cuanto al proceso de paz, independientemente que uno esté de acuerdo o no con el gobierno, que uno comparta las políticas o no del gobierno, yo sí creo que hay que apostarle al proceso de paz y que hay que apostarle a la paz. Y como ella lo dijo, me parece que la presencia de la sociedad civil, la presencia de la ciudadanía a través de las redes sociales sobre el proceso de paz, especialmente en el capítulo que se viene, que para mí es el principal capítulo del proceso de paz, la columna vertebral, que es el de las víctimas. Y cuando entremos al capítulo de víctimas y las FARC reconozcan a sus víctimas, demuestren una voluntad real de entregarles la verdad, de repararlas, ahí vamos a ver. Ese va a ser el termómetro para mí fundamental de para dónde va este proceso de paz y si realmente tiene posibilidades o no. Quería simplemente hacer esas reflexiones y ese reconocimiento a Carolina Botero. Gracias. Yo, perdón, voy a saltar lo que sea el protocolo, que no soy muy protocolaria, así que da igual. Pero si quería hacer una pequeña reflexión, en el momento en el que hablamos de esto con el senador Galán hace dos años sobre los ciegos, yo venía de una conferencia en la que un abogado, frente a la mención que hice, porque el problema central es, los ciegos van a tener el acceso al software, pero teniendo el software no pueden cambiar el formato de las obras, de un formato escrito a un formato audible por ellos, sin una excepción y limitación al derecho de autor, que es algo que incluye también el proyecto del senador Galán. Esa relación es una relación de libertad de expresión. Los ciegos lo reclaman como el derecho no solamente a informarse, sino también a informar. Es un vínculo directo con libertad de expresión. En una conferencia en la que yo mencioné eso, un abogado de derecho de autor lo que me dijo fue que no me preocupara, que no había un juez que fuera a condenar a un ciego por hacer eso. Bien, esta es una reivindicación de libertad de expresión. Sin este proyecto de ley, el problema es que cada uno de los ciegos en Colombia tiene que hacerlo por su cuenta. Como decía el senador Galán, alguien le tiene que leer, porque no solamente tiene que conseguirse el software, sino que además viola el derecho de autor y lo tendrá que hacer individualmente, porque a ver qué biblioteca o qué ministerio estaría invirtiendo el dinero que está invirtiendo para una cosa que es ilegal. Luego, hablar de derecho de autor y de los límites del derecho de autor supone hablar de derechos humanos. Y no significa con esto estar en contra del derecho de autor. Hay que fortalecer el derecho de autor manteniendo un equilibrio con los derechos humanos. Solo quería hacer ese enlace para recordar la conversación de hace unos años. Y bueno, nuevamente darle las gracias. Espero que disfruten el día y que al final tengamos más temas del que hablar. Muchas gracias. Continuando, Manuel. A continuación tendremos una conferencia magistral sobre oportunidades y desafíos para la protección de los derechos humanos en entornos digitales. Estará a cargo de Toby Mendel. Toby Mendel es director del Center for Law and Democracy, una ONG internacional de derechos humanos con sede en Canadá, que proporciona conocimiento legal y construcción de capacidades de los derechos fundamentales de la democracia, incluyendo el derecho a la información
la libertad de expresión, el derecho a participar y los derechos de reunión y de asociación. Previamente, fue durante 12 años director principal de Derecho de Article 19, una ONG de derechos humanos centrada en la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha proporcionado conocimientos de nivel pico en estos derechos a una amplia gama de actores, incluyendo el Banco Mundial, varios órganos intergubernamentales de los países de todo el mundo. Esto incluye trabajos de reforma legislativa en 2012 en Bután, Egipto, Marruecos, Myanmar y Túnez. Antes de unirse a Article 19, Toby trabajó como asesor principal de derechos humanos con Oxfam Canadá y como analista de política de derechos humanos de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Ha publicado extensamente sobre una amplia gama de cuestiones sobre libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la comunicación y los problemas de refugiados, incluidos estudios jurídicos y análisis comparados sobre radiodifusión del servicio público, derecho a la información y políticas de transmisión. Adelante. Muchas gracias. Es un gran placer para mí estar aquí. Es mi primera vez en Colombia. No es un gran placer para mí tener que hablar con ustedes en inglés, pero por desgracia no hablo mucho español. Mis primeras palabras, para las primeras palabras, usé Google Translate y me las aprendí de memoria, pero yo siento un poco menos de presión que a comienzos de mes. Yo estaba hablando en México en un congreso inmenso con 500 personas y yo fui la única persona que no hablaba español, así que todo el sistema de intérpretes estaba allí solo para mí y sentí una gran cantidad de presión. Tenía que presentar un discurso de primera calidad para justificar el gasto en los intérpretes. Por lo menos hoy estoy compartiendo el gasto con varios de mis colegas de este sistema. Entonces, el tema de este congreso es los derechos humanos en la era digital. Entonces voy a comenzar con los derechos humanos y en particular quiero comenzar con la Garantía Internacional de Libertad de Expresión. Yo me referiré al derecho internacional, pero por supuesto aquí en Colombia el derecho internacional es parte del sistema jurídico nacional, así que podemos decir que no existe una diferencia entre los dos sistemas. Por ejemplo, voy a basar mis comentarios en la interpretación del Pacto Internacional en Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Internacional de Derechos Humanos. Todos aquí tienen una idea de en qué consiste la libertad de expresión, una idea general, pero yo quiero resaltar algunas características clave de las garantías internacionales de libertad de expresión que yo creo que son especialmente relevantes para los derechos humanos en la era digital. En primer lugar, bajo el derecho internacional, los estados tienen una obligación negativa, lo que se llama una obligación negativa, de no interferir con la libertad de expresión. Esto quiere decir que, como ciudadanos de Colombia, ustedes tienen el derecho a expresarse y los estados no deben interferir con ese derecho. Pero bajo el derecho internacional, el estado también tiene una obligación positiva. Una obligación positiva, en algunos casos, de crear un ambiente positivo para la libertad de expresión. Y les daré dos ejemplos. En primer lugar, el estado, y esto fue reconocido. Debo decir que esta región ha demostrado liderazgo en este tema. El derecho debe adoptar legislación para el derecho a la información, dándole a los ciudadanos un derecho a tener acceso a la información que tienen los órganos públicos. Y luego tiene que implementar los mecanismos para que los ciudadanos puedan tener acceso a esta información. Esta es una obligación positiva. Otra obligación positiva por parte del Estado es crear un ambiente, un sistema normativo en el que la difusión y una diversidad de difusión pueda florecer. Es decir, no dejamos que los difusores estén como en el salvaje oeste. Tenemos que regularlo y esta es una obligación positiva del Estado. Cuando pensamos en la libertad de expresión, en lugar de simplemente pensar sobre el tema como ser libres de interferencia del Estado, tenemos que pensar más en la obligación del Estado de crear un ambiente, un entorno en el que la libertad, el flujo de información y de ideas pueda florecer. En segundo lugar, y esto es muy importante y
quizá es diferente de muchos otros países bajo el derecho internacional. Por supuesto, el derecho protege al hablante, el derecho a la expresión, pero también protege el derecho, entre comillas, a buscar y recibir información e ideas. En otras palabras, protege al escucha. Por ejemplo, hace algunos años, mi organización aceptó un caso de Uzbekistán, en el que el gobierno había cancelado la licencia de un periódico de un idioma minoritario, y nosotros argumentamos a favor del editor de este periódico, pero también aceptamos un caso a nombre de un lector del periódico, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló que los derechos de las dos partes habían sido violados, el derecho del editor de hablar a través del periódico, pero también el derecho del lector a recibir esa información a través del periódico. Y esta es una parte muy importante del derecho a la libertad de expresión y tiene implicaciones muy importantes para la conversación que tendremos hoy. Yo creo que es un área mucho menos desarrollada, mucho menos explorada del derecho a la libertad de expresión, pero en cierto sentido yo creo que es una parte aún más importante de ese derecho. Piensen en ustedes mismos como ciudadanos, pues su capacidad de ejercer sus derechos como ciudadanos, de participar, de poder votar, depende de su derecho a recibir información, su derecho a la cultura, que está también muy vinculado a temas de derecho de autor. Entonces, como resultado de estas dos características del derecho a la libertad de expresión, sabemos que existen conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos, por ejemplo, entre libertad de expresión y la privacidad, entre libertad de expresión y la reputación, pero también tenemos casos en los que existen conflictos entre distintos elementos de la libertad de expresión, y en particular conflictos entre los derechos de los escuchas y los derechos de los hablantes. Volvemos aquí a la reglamentación de la difusión. El derecho internacional acepta que los estados deben limitar la concentración de la propiedad en la difusión de medios y promover la diversidad de la difusión. Si una sola persona es dueña de todos los canales de difusión, entonces la gente no recibirá una diversidad de opiniones entre los medios. Desde la perspectiva del escucha, eso protege su derecho a recibir una diversidad, pero desde la perspectiva del hablante, se puede argumentar que la reglamentación de la propiedad puede violar sus derechos. Ellos quieren poder tener más canales, más medios, y ese es su derecho. Ahora, cuando llegamos al derecho de autor, nuevamente vemos que esto está también en el centro del debate sobre el derecho de autor, los conflictos entre el interés del público en utilizar material protegido por el derecho de autor y de los dueños de los derechos, en este caso los hablantes, que están interesados en proteger sus derechos de propiedad. La cuarta característica de libertad de expresión que quiero resaltar es que se aplica a cualquier medio, es decir, expresarse a través de cualquier medio. Obviamente la internet y otros medios digitales están incluidos en esta categoría. Y por último, quiero brevemente mencionar el tema de las restricciones. Bajo el derecho internacional, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no es como la tortura. No, en algunas circunstancias sí se puede restringir. Y esto, por ejemplo, lo reconocen leyes antidefamación en muchos lugares del mundo. Pero el derecho internacional impone limitaciones muy claves sobre cualquier restricción a la libertad de expresión. Entonces, es una prueba un poco complicada, pero voy a resaltar algunos elementos. En primer lugar, las restricciones deben estar diseñadas cuidadosamente para lograr un objetivo. Por ejemplo, si vamos a proteger la reputación, tenemos que tener una regulación diseñada específicamente para eso. Las tecnologías digitales realmente han puesto en dificultades a los sistemas antiguos para proteger la reputación y para reglamentar los medios de expresión como la prensa escrita y la difusión. Entonces, en la era digital debemos tener mecanismos cuidadosamente diseñados para proteger esos intereses, pero que aún así reconozcan la naturaleza diferente de la tecnología digital. En segundo lugar, las restricciones no pueden ser demasiado amplias. Al proteger la reputación, uno no puede eliminar todas las críticas, solamente las críticas ilegítimas. Y por último, algo muy importante, las restricciones deben ser proporcionales. Es decir, que el beneficio que brinden en la protección, por ejemplo, del interés a la reputación, sea más grande que el daño que le causen a la libertad de expresión. Si el daño que le causen a la libertad de expresión es más grande que el beneficio que proporcionan, entonces la restricción no se justifica. Bien, ahora quisiera hablar de tres temas que tienen que ver con la era digital. En primer lugar, es la regulación sistémica de las tecnologías digitales, y me centraré principalmente en la internet.
En segundo lugar, la reglamentación de o la regulación de los contenidos. Y en tercer lugar, hablaré un poco sobre el derecho de autor. Yo entiendo que la mayoría de los demás conferencistas hablarán sobre ese tema, así que aquí voy a hablar en términos generales y voy a terminar con, digamos, algunas ideas muy optimistas. En términos de la regulación sistémica, me quiero enfocar en un problema que realmente se conecta muy bien con los comentarios que hicieron esta mañana. Es la idea de que el acceso a Internet es un derecho humano, que todo el mundo tiene derecho a tener acceso a Internet. Suena algo atrevido, pero el argumento detrás de esto es que la Internet ahora es tan central a todos los ambos aspectos de la libertad de expresión, oír, recibir, accesar información, que sin ella los individuos no pueden decirse que realmente disfruten la libertad de expresión. Yo creo que, como vemos nosotros y como está el documento que tienen ustedes de mi organización, que habla un poco más que de la manera como la participación democrática y todas las cosas no se pueden realmente disfrutar sin acceso a Internet, no es una idea tan radical como pareciera. El acceso, las obligaciones de acceso universales para acceso a teléfonos, para difusión, son comunes en todo el mundo. Y eso no siempre se pone en el lenguaje de derechos humanos, pero por lo menos como un principio de que el Estado lo debe garantizar, están reconocidos. También es el caso de varios países que vienen sus constituciones o a nivel de las Cortes Superiores han reconocido el derecho a Internet. Costa Rica, en esta región, por ejemplo, lo ha hecho. Pero yo creo que la declaración más importante es en una declaración conjunta del 2011 de los relatores especiales. Dentro del sistema internacional hay 4 relatores especiales oficiales que se dedican a la libertad de expresión: Naciones Unidas, la OSCE, la Organización de Estados Americanos, Europa y en el sistema africano. En el año 2011 adoptaron una declaración conjunta que yo describiré como el estándar dorado de la regulación de Internet, y lo que dijeron en esa declaración fue que hay una obligación de todos los estados en cuanto a promover el acceso universal a Internet, claro, directo, como afirmación en cuanto a ese derecho. Ahora bien, algunos derechos se tienen que entregar de inmediato. El derecho a estar libre de la tortura. No hay ninguna declaración que diga somos muy pobres o tenemos circunstancias especiales, tenemos que hacer un poquito de tortura, pero lo vamos a detener después. No, la tortura se tiene que eliminar de inmediato. Ningún estado puede decir somos demasiado pobres para tener una democracia, vamos a tener elecciones en unos años cuando seamos ricos o lo que sea. La democracia, las elecciones se tienen que hacer de inmediato. Obviamente, para muchos estados el acceso universal a Internet no se puede lograr de inmediato. Yo vengo de Canadá, y aunque Canadá es un país muy rico y desarrollado, no es fácil. De hecho, algunas personas dicen que es imposible para que Canadá entregue acceso universal a Internet. Mi provincia, que es una de las provincias más pequeñas de Canadá, realmente sí tiene un programa para acceso universal a Internet y ha impuesto algunos costos bastante significativos al gobierno, y podemos hablar de eso después si les interesa. Esto es lo que llamaríamos nosotros un derecho lograble en forma progresiva. El derecho, el elemento correcto aquí, significa que el Estado no puede simplemente ignorar esto. Decir, nuestra prioridad este año es educación o construir carreteras o alguna otra cosa, no nos vamos a molestar con Internet en este momento. Como es un derecho humano, tiene que ser una prioridad para todo Estado siempre hasta que se haya entregado. Y también en la declaración conjunta, los relatores especiales le pusieron atención a esto. Ellos se refirieron, por ejemplo, a las herramientas regulatorias muy en línea con el tema de el trabajo que están haciendo ustedes sobre el acceso para ciegos. Es una parte del mecanismo que impone obligaciones. Supondría que el ente de telecomunicaciones privado, no lo sé, pero en todo caso está imponiendo obligaciones a los actores comerciales para utilizar algo de su riqueza para desplegar acceso universal. El esquema en mi provincia es una alianza público-privada. Las compañías privadas están siendo obligadas en esencia a utilizar algo de las utilidades que hacen en áreas urbanas para desplegar Internet a áreas rurales. Subsidios públicos directos es un elemento del programa en mi provincia.
Y una parte muy importante de lo que ha dicho los relatores especiales es que uno debe tener por lo menos un plan. Ningún Estado puede decir somos demasiado pobres, somos muy poco desarrollados, que no tenemos plan. Tiene que ser un plan de múltiples años. Están obligados a atender este tema. Muy bien. Muy brevemente, en términos del primer problema de la regulación estructural de Internet, un par de comentarios sobre neutralidad de la red y nuevamente la declaración conjunta dijo que no debía haber discriminación sobre la base de ciertos tipos de factores como el contenido de las comunicaciones o la orientación política o de dónde proviene este estilo de cosas. No debe haber discriminación en ese sentido en la distribución de mensajes por Internet. También pidieron transparencia en términos de cualquier protocolo utilizado por las compañías para regular el tráfico de Internet. Y esto se vuelve bastante complicado y bastante técnico, pero el punto que quiero hacer es que esto nuevamente se tiene que analizar desde el punto de vista de derechos humanos, especialmente desde el punto de vista de acceso. Si las compañías están estableciendo sistemas de gestión de redes que dramáticamente aumentan los precios para los usuarios rurales, para que los usuarios rurales realmente no puedan tener acceso, hay un problema de derechos humanos a través de ese mecanismo, y ese mecanismo no cumpliría con derechos humanos. Siguiendo el segundo tema, que es el del contenido lesivo. Para efectos de esta discusión, yo voy a suponer que estamos hablando de reglas que en un contexto fuera de línea cumplen con derechos humanos. Obviamente ese no es el caso, no es perfectamente el caso en ningún país y es significativamente no el caso en muchos países. Pero para esta discusión voy a suponer que sus leyes de difamación, de privacidad, sus leyes de el lenguaje de odio es cumplen con el mundo fuera de línea. El problema aquí, y aquí es donde entra la característica de diseño cuidadoso, donde entra esto en el derecho internacional. El problema es cuando uno transfiere estas reglas que funcionan bastante bien en el mundo análogo, cuando se transfieren sin adaptarlas a Internet. Y hay una serie de aspectos de esto. En primer término, ¿dónde se puede demandar? La regla tradicional en los casos civiles, por lo menos, era que uno podía demandar, por ejemplo, por difamación o invasión de privacidad, donde se hubiera generado daño. Si mi privacidad ha sido invadida en Colombia, yo puedo hacer un caso de privacidad aquí en Colombia. Eso funciona suficientemente bien, aunque con ciertos problemas en el mundo fuera de línea. Pero no funciona bien para nada en el mundo en línea. En el momento en que uno publica algo en cualquier lado, está disponible en todas partes y uno está potencialmente sujeto a la jurisdicción de todos los países del mundo si hay una sola persona en esa jurisdicción que sabe de usted. Esto es una gran amenaza, si se quiere, a las publicaciones en línea. Hay dos problemas con eso. Primero, si la jurisdicción se puede hacer cumplir en cualquier parte del mundo, quienes publica tiene que publicar al mínimo común denominador, es decir, el cumplimiento legal en todos los países del mundo. Si uno quiere evitar demandas de difamación, uno tiene que asegurarse que lo que uno hace se conforma a la ley de difamación china, si la persona que están hablando se conoce en China, la ley colombiana, francesa, canadiense, etcétera. Obviamente esto es imposible para los que publican. También permite hacer compra de foro. Hay una forma muy conocida de difamación, de turismo de difamación, donde los demandantes ricos demandan no en el sitio donde se les generó más daño, que sería su país de residencia, sino más bien demandan en un país que tiene una legislación amigable sobre la difamación. Londres es conocida, por ejemplo, por ser la capital mundial de la difamación y que tiene una profesión, una práctica legal muy lucrativa. Y mucha gente va allá a demandar pese a que no sea el lugar correcto para estar demandando. Hay un libro de Rachel Ehrenfeld, que es el caso insignia, que se llama El encuentro de la maldad. Esto es un caso fuera de línea, pero muestra que solamente 23 copias de su libro fueron vendidos en el Reino Unido. Pero un empresario de Arabia Saudita demandó en Londres, ganó su caso. La corte ordenó que todas las copias del libro fueran destruidos, ordenó una pena financiera grande contra el autor, y en teoría eso
eso se podía hacer cumplir incluso en los Estados Unidos, que era donde el libro había sido publicado y donde se habían llevado a cabo las actividades principales. De manera que para evitar eso, nosotros tenemos que desarrollar unas reglas más cuidadosamente hechas para Internet, y especialmente los relatores especiales en su declaración dijeron que las jurisdicciones solamente se deben ejercer donde está establecido el autor o a donde se dirige el contenido. En este caso, el libro fue publicado en los Estados Unidos y el contenido era para la audiencia americana. Ciertamente no está dirigido al Reino Unido, así que Inglaterra no ha debido tomar jurisdicción. Si eso les parece a ustedes una manera fuerte de decirlo, yo notaría que esas reglas son muy similares a las reglas del derecho penal, donde básicamente internacionalmente uno puede ejercer jurisdicción por la nacionalidad de la persona o donde los hechos del crimen se llevaron a cabo y no donde sucede el daño. Si alguien es acusado de asesinar, si un canadiense es acusado de asesinar a un colombiano en Londres, pueden ser demandados en Londres o en Canadá, pero no en Colombia, donde el daño en términos de pérdida de vida sucedió. El segundo término, y este es el tema de la siguiente, del siguiente panel. ¿Quién debe ser responsable? La regla tradicional, por lo menos en los casos de difamación, era que cualquier persona que asiste en la divulgación de una declaración difamatoria comparte responsabilidad. Hace como unos 100 años, las jurisdicciones de la Common Law desarrollaron una defensa que se llamaba publicación inocente para básicamente proteger a los que vendían periódicos, porque ellos también estaban ayudando a diseminar una declaración. Es interesante que no todos los países, y este país, tienen ese estilo de defensa. Y ha habido una serie de casos en Argentina donde Google y Yahoo han sido demandados por difamación por asistir en la diseminación de cosas difamatorias a través de sus motores de búsqueda. Pueden ver ustedes entonces la importancia de este tema de publicación inocente, pero incluso con la defensa de publicación inocente, una vez que uno notifica o alerta al muchacho que vende el periódico en la calle que el periódico tiene contenido difamatorio, se vuelven responsables. Esto lleva a lo que se conoce como el mundo en línea, que son reglas de aviso y remoción. Estas reglas no son suficientemente protectoras de la libertad de expresión. A diferencia de los que publican un periódico o un libro, normalmente defenderán su producto y pelearán el caso de difamatorio si alguien lo reta. Pero una ISP y los proveedores de acceso de servicio a Internet no tienen la misma posición respecto a los clientes. Si ustedes van a mi ISP y dicen, esto que dijo Toby Bendel en su sitio web que ustedes tienen es difamatoria, ellos no van a decir, no, nosotros pensamos que está bien, lo vamos a defender. No van a tomar ese riesgo, simplemente lo van a eliminar. Entonces, este notice and takedown, como se llama en inglés, da de manera efectiva el derecho de veto al público sobre lo que se publica, y por supuesto que eso no es aceptable desde el punto de vista de libertad de expresión. El relator lo ha dicho, los proveedores de Internet que simplemente dan servicios técnicos no deben ser responsables para nada, y hay ciertos países donde esa regla está establecida. El problema se vuelve mucho más complicado cuando empezamos a mirar el contenido generado por usuarios. Yo tengo un sitio web donde los usuarios pueden contribuir y hacer comentarios, muchos medios lo tienen, son muy importantes como lugares para la discusión social en el mundo moderno. Es más complicado protegerlos en forma absoluta a ellos, porque terminamos dando un espacio donde hay absoluta libertad de control de difamación, pero los relatores especiales han dicho que por lo menos debe haber algún tipo de regla de aviso o notificación. Una regla de aviso y aviso funciona así. La ISP, la empresa que tiene el contenido, tiene que dar aviso al autor del contenido en el momento en el cual el autor puede decir, sí, yo asumo responsabilidad y voy a defender mi contenido. Y una vez que lo hacen, el intermediario es retirado de la ecuación y ya no tiene responsabilidad. Si el tercero se niega a defender su contenido en ese momento, entonces el intermediario puede eliminarlo del sitio. Pasando al tema de derechos de autor, que es el tema que les interesa más a ustedes.
esto es significativamente más complicado que los otros temas que he mencionado por los intereses en competencia, empezando con los titulares de derechos, que obviamente tienen un interés como propietarios, quieren ganar dinero de sus obras. También tienen dos intereses de libertad de expresión. Por una parte, tienen un interés en libertad de expresión en cuanto a proteger la integridad de su trabajo, de su obra. J.D. Salinger escribió un libro muy famoso, Catcher in the Rye. Él se ha negado a otorgar derechos cinematográficos para ese libro porque él no siente que sea la clase de libro que se debiera volver película. Y yo creo que es un caso interesante porque hay beneficios importantes en que se haga una película de ese libro. Pero él no quiere que la integridad de su obra se dañe. Eso es ciertamente un interés que tienen los autores. Los autores comparten con el público. Es decir, los autores tienen un derecho expresivo, un derecho de hablar, y el público tiene derecho de escuchar en incentivar trabajos creativos. Si los autores controlan los beneficios financieros de su obra, eso los motiva a realizar creación, algún tipo de creación como producción de películas. Eso cuesta dinero y uno tiene que saber que va a ganar plata. El número de personas que en estos programas de reality donde la gente va y canta, toda la gente que va y quiere hacer plata. Entonces hay un tema de incentivos. En segundo lugar, el público en general tiene un interés en libertad de expresión como quienes escuchan y tienen acceso a esa obra, y esto no es un interés insignificativo. A menudo se pasa por alto en los debates, pero es un interés muy importante. Daré una historia personal. Cuando yo era niño, si uno quería oír música, uno básicamente oía lo que estaba en el radio o los álbumes, porque uno podía comprar sencillos, pero uno no podía comprar canciones individuales. De las canciones que sus amigos y ustedes compraban, era una cantidad limitada de música. Yo me acuerdo cuando mi hermana mayor compró el último álbum de Neil Young. No sé cuántos de ustedes conocen a Neil Young. Es un cantante canadiense muy famoso y muy innovador. Y yo me acuerdo de haberme sentido fascinado por ese álbum. Era la cosa más maravillosa y extraña. Y lo oí durante semanas. Era la única cosa que hacía era oír ese álbum. Y por una parte, uno decir, pues es una buena historia de familia y mi hermana era tan amable de dejarme oír el disco. Pero uno mira eso a través de la lente moderno. Esto es una historia de privación cultural. Yo escuché eso tan ávidamente porque yo tenía tan poquito acceso a cultura en forma de música. Mis hijos no lo hacen y no lo harán, porque si hay alguna canción que les interesa, la escuchan en línea inmediatamente al otro día. Ellos pueden tener acceso a una gama casi ilimitada de música. Pueden explorar nuevos géneros, pueden ampliar sus horizontes sobre la música. Ellos básicamente tienen una experiencia cultural mucho mayor, mucho más rica que tuve yo. Eso es un fenómeno social importante que no debiéramos ignorar. Y yo creo que hay una conexión importante aquí a la piratería. Los estudios muestran que el 60-75% de los jóvenes de los 16 a 24 años en los países desarrollados están robando música, están pirateando música. Y eso es en el occidente. Las cifras son más altas en los países en desarrollo. Esta no es gente que generalmente robe, no son todos criminales, no son personas que van y se roban chocolates de una tienda a la esquina, aunque es absolutamente segura y fácil de hacer. Y no vemos en línea sitios web dedicados a cómo se puede uno robar un chocolate o lo que sea de un almacén. Aquí está sucediendo algo distinto. Hay un elemento impulsor subyacente. Esta gente que está teniendo acceso a la cultura, nosotros, no es lo mismo que un robo normal. Yo no estoy sugiriendo que simplemente eliminemos el derecho de propiedad intelectual del todo, pero sí tenemos que entender los intereses en conflicto. Este tema de acceso a cultura impulsado por una actitud que no es una actitud criminal en esencia. Es decir, todo el mundo.
60-70%, y no sé si mis hijos lo hacen, pero yo supongo que 60-70%, por lo menos dos de ellos lo hacen, si son tres hijos que tengo. También tenemos que tener presente que este acceso extendido, mis hijos pueden tener acceso a toda esta música, tienen una entrada mucho más rica en lo cultural, también impulsa su propia creatividad, que como mencioné, es un interés de libertad de expresión más amplio. Ahí tenemos entonces el tercer conjunto de intereses, que son los usuarios derivados o transformadores, gente que tiene acceso a material y quieren reutilizarlo para generar material nuevo. Y nuevamente tienen un interés como personas que hablan, y todo el público tiene el interés como la audiencia. Así es como la cultura se recrea, se reinventa, y tenemos que entender la naturaleza del proceso creativo aquí. Yo creo que es inherentemente adaptable. T.S. Eliot, el famoso poeta, probablemente lo conocen, escribió una pieza acerca de los buenos poetas. Él dijo que una de las pruebas más certeras es la manera en que un poeta toma prestado. Los poetas inmaduros imitan. Los buenos poetas juntan su robo, los suelda. Esto es T.S. Eliot, uno de los grandes poetas. Lo conecta a toda una sensación que es única. De acuerdo a T.S. Eliot, todos los poetas roban, pero lo hacen, si son buenos, generando nuevas obras. Yo creo que da como unas luces interesantes a el proceso creativo, que también tiene que entrar a nuestro entendimiento de las reglas sobre derechos de autor. Ustedes tienen otro estudio que nosotros publicamos el año pasado, y tenemos otro que se enfoca exclusivamente en el derecho de autor. Básicamente estamos pidiendo que se haga que se repiensen por completo las reglas de derechos de autor. Ustedes están pensando qué pueden hacer para tener suficiente cumplimiento para que ustedes puedan terminar una tarta de libre comercio con los Estados Unidos. Nosotros estamos diciendo que los Estados Unidos, la Convención de Bruselas y todo esto está totalmente equivocado para el mundo moderno y desde la perspectiva de derechos humanos. Yo creo que como un tema inicial, cuando uno tiene niveles de incumplimiento al nivel que los tenemos, y si ustedes miran el número de adultos y los sitios donde suceden las actividades de piratería en el Congreso y en todos estos sitios venerables, todo el mundo lo está haciendo, toda esta cosa ilegal. Cuando las cifras son tan altas, tenemos un fenómeno como la prohibición en los Estados Unidos. Cuando queremos prohibir algo, estamos tratando de controlar algo que no está funcionando. Las reglas simplemente no son realistas. Más aún, si ponemos atención a las innovaciones que hacen que este sistema tan pesado y tan antiguo sea un poco tolerable para nosotros, y estoy hablando de cosas como iTunes o YouTube o Netflix, todas estas innovaciones que son formas de acomodarse al derecho de autor, ninguna de ellas están basadas en reglas de derecho de autor. De hecho, ocurren a pesar de las reglas de derecho de autor, y las impulsan una combinación entre la piratería y los intereses comerciales. El derecho de autor no facilita la innovación para volverse aceptable para el mundo. Por el contrario, obstruye la innovación en su mayoría. No quiero entrar en mucho detalle. Yo sé que llevo hablando bastante tiempo ya sobre los tipos de cambios al régimen internacional de derecho de autor que queremos. Pero voy a hablar un poco de los tiempos. Como probablemente saben, la regla internacional es la vida más 50 años. En Estados Unidos es vida más 70 años. Entiendo que ustedes quieren que sea vida más 80 años aquí. Nosotros sostenemos que es básicamente ridículo. Y utilizo el término ridículo conscientemente. Es ridículo tomar la norma de Bruselas de vida más 50 años y seguirla extendiendo en el mundo moderno, en el que la información se está moviendo así de rápido y el valor comercial de los productos, la inmensa mayoría, no todos, pero ciertamente la mayoría, es mucho más corta. Va totalmente en contra de todo lo que está pasando en la esfera informática extender
el régimen de derecho de autor aún más tiempo. Y también sostenemos que el incluso vida más 50 años es completamente arbitrario. Comencemos con la vida, es decir, si usted tiene 20 años, entonces a usted le dan vida más 50 en lugar de si usted tiene 80 años y vida más 50. Bueno, puede que el de 20 años se muera mañana, pero la expectativa de vida para el de 80 años es mucho menor. Entonces depende de qué tan viejo sea uno, cuánto tiempo le dan. Y la misma regla se debe aplicar, se aplica a todos los géneros de creación, a libros, a novelas, a películas, a la música. A pesar de que estas sean completamente distintas, hay diferencias inmensas en el modelo de negocios, en el proceso creativo, en el papel de la derivación, en la recreación. Estamos simplemente aplicándole una caja de la misma talla a todo. Y esto es lo contrario de lo que describí al comienzo. Y es el requerimiento bajo el derecho internacional de que las restricciones a la libertad de expresión deben estar cuidadosamente diseñadas. Nadie puede decir que una norma que depende en cuántos años tuvo uno cuando creó la obra y que no dependa para nada en aquello que creó, a pesar de que estamos hablando de una amplia gama de cosas, sea un régimen cuidadosamente diseñado. Nosotros pedimos que se repiensen estos tiempos completamente. Pensamos que por lo menos en los aspectos comerciales de la protección de derecho de autor, es decir, hay derecho de autor y derechos comerciales que son distintos, debemos eliminarlos completamente del aspecto de la vida. No están vinculados a la vida, se deben basar más bien en una evaluación del modelo comercial, tanto para los intereses de propiedad como los intereses de libertad de expresión de los creadores. Y este es el tema clave, porque en este momento simplemente no existe ningún vínculo a un modelo de negocios, no existe ningún vínculo con la realidad comercial. Brevemente, otras de nuestras sugerencias son las siguientes. Pedimos que haya una cláusula de optar por la protección en lugar de rechazar la protección. En este momento, cuando uno crea una obra, automáticamente está cubierto bajo derecho de autor. Si uno quiere, no está protegido. Uno puede utilizar una derecha Creative Commons, por ejemplo, es la más común, para que no tenga ciertas protecciones. Pero esto afecta inmensas cantidades de protección de derecho de autor que el autor nunca buscó. En nuestro modelo, uno por lo menos debe conscientemente decir que yo sí quiero protección de derecho de autor. Y yo creo que esto va a ayudar un poco. Pedimos también que haya armonización internacional, con un entendimiento internacional por lo menos de los principios que subyacen las limitaciones y excepciones al derecho de autor, especialmente para la definición de lo que constituye una obra derivada protegida o un uso transformativo de una obra. También estrechar el alcance, por ejemplo, para que excluya memorandos y correos electrónicos. Que en Estados Unidos los memorandos se ha sostenido que están protegidos por derecho de autor, pero ninguna de la lógica del derecho de autor se aplica a este tipo de producto. Y pedimos también que las sanciones estén hechas mucho más a la medida. Veo que en su proyecto de ley de enmienda hay una mínima cantidad de 4 años de prisión. Piénsenlo cuidadosamente. ¿Ustedes realmente quieren criminalizar al 60% de su juventud con 4 años de prisión? Yo no creo que tengan el presupuesto para meter a tanta gente a la cárcel. Y por último, una nota optimista. Vivimos en una época de alta polémica sobre las reglas digitales. El derecho de autor es la de más alto perfil en muchos países, quizá aquí también, pero también el acceso a la Internet, el control de la Internet, el bloqueo de la Internet, la vigilancia en la Internet. Hay tantos temas que tienen una polémica social importante y muchos de nosotros y muchos de ustedes quizás sienten que hay una batalla continua para defender nuestros derechos y la gente tiene ideas distintas de cuáles son los derechos, pero yo lo veo como algo realmente bueno. Hace menos de 100 años, cuando la difusión electrónica ocurrió, no había batallas. Los mecanismos regulatorios emergieron sin la participación del público y estos enfoques regulatorios en su mayoría no estaban orientados al interés público y no apoyaban un sistema democrático de regulación de la difusión. Y se demoró muchos años y en algunos países todavía no existe esta libertad. Entonces creo que la polémica, el debate público puede ser dispendioso y puede sentirse como una batalla adversarial, pero a mí me parece que es un, digamos, que ilustra la naturaleza democrática de estas tecnologías. Yo confío en el poder de la tecnología digital para impulsar cambios democráticos, a pesar de que hay fuerzas muy poderosas, incluyendo gobiernos represivos en muchos países que quieren controlar y limitar los derechos digitales. Yo creo que la tecnología
va a vencer en este sentido. Y yo espero con ansias vivir en un mundo en el que todos tengan acceso a la Internet, en el que haya, en el que la expresión y el alfabetismo digital se vea como los principales antídotos a los límites en lugar del derecho civil, y que busquen formas alternativas de ganar ingresos, de usos comerciales. Hay muchas formas alternativas, como los artistas están ganando dinero por sus creaciones que no tienen nada que ver con el derecho de autor. Entonces, esa es mi visión, y quiero concluir por decir que si un viejito como yo, aquí encorbatado, puede tener una visión así de optimista, me imagino como ustedes, nativos digitales, con los ojos en el futuro, no me imagino lo que pueden hacer. Así que, gracias.